la actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonista de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Amigos de la comunidad latinoamericana en Londres, en Reino Unido, Europa, en todo el mundo, bienvenidos a Descubriendo Londres y las noticias del día. Por supuesto, muy importante lo que ha sucedido hoy es que precisamente hace unos minutos Boris Johnson ha culminado su rueda de prensa, en la cual ha tratado de explicar precisamente el alcance de sus declaraciones del día de ayer. Declaraciones que en cierta manera han causado confusión en Reino Unido a tal nivel que incluso Dominic Raab, que es prácticamente el número dos del gobierno en estos momentos, en dos ocasiones esta mañana dijo cosas diferentes a la interpretación de Boris Johnson. Así que ya les voy a explicar en qué consiste todo lo que ha dicho hoy precisamente Boris Johnson, primero en el Parlamento y luego en esa rueda de prensa. Hasta ahora, como es tradicional ya todos los días, retransmite esta señal Sound Latino Radio UK del señor César Gamba. Y por supuesto, la Q Digital desde Palmira Valle. Así que vamos a iniciar con las noticias. 30 segundos y ustedes ya podrán ver además el número de WhatsApp que tenemos aquí para que ustedes escriban sus comentarios y también hablemos de varias ideas. He estado pensando que quizás sea importante comunicarnos vía WhatsApp para conocer sus sugerencias y en breve les voy a escribir ese número. Un minuto y venimos entonces con todas las noticias del día. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonista de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, lo que ha confirmado el señor Boris Johnson el día de hoy es que hay básicamente cinco niveles de alerta en lo que tiene que ver con el coronavirus. Yo ayer les comentaba, por ejemplo, el nivel 1 significa que no hay casos. Ese es el nivel 1. El más bajo y al que quizás no vamos a llegar este año, para el que quizás vamos a tener que esperar hasta el próximo año o incluso 2 años. El nivel 5 viene siendo entonces el máximo nivel de alerta en que debemos estar. ¿Y cuál es ese nivel? En el que en los servicios de salud, el NHS, podría desbordarse. El gobierno considera que en estos momentos estamos en el nivel 4, es decir, muy cerca donde hay que preocuparse por la transmisión de los casos e incluso piensa que podemos bajar al nivel 3, digamos, e incluso esta misma semana, dependiendo del índice de transmisión. El índice de transmisión, que aquí le llaman R, es en el cual, pues, digamos, una persona puede, al principio de esta pandemia, contagiar a 2 o 3. El índice de transmisión que ellos están buscando es por debajo de 1, idealmente 0,5, es decir, que por cada 2 personas que tengan el coronavirus, que actualmente podrían ser más de 150 mil, ese es el cálculo, solamente contagien a una persona. Y de esa manera, si hoy tenemos 100, quizás la próxima semana tenemos 50 y luego 25 y así iría paulatinamente desapareciendo el nivel de contagio. Esto es lo que los científicos esperarían. Sin embargo, repito, lo que el gobierno busca es que se mantenga máximo en 1. Pero miren ustedes que en Alemania y en Corea del Sur, donde comenzaron a relajar ya las medidas de distanciamiento y comenzaron a relajar también la cuarentena, por así decirlo, se han presentado contagios ya un nivel quizás por encima de 1. Y ahí es donde, si tenemos 1,1, es donde comienzan a dispararse los casos. Les he dicho en otras ocasiones, 1,1 significa que hoy tengo 10, pero mañana tengo 11, y luego esos 11 a su vez se duplican con un 10% más.
Ese es el peligro del coronavirus. Bien, vamos a ver qué pasa. Pero lo importante aquí para el gobierno es seguir el rastreo, el avance del coronavirus. Y por esa razón, ellos nos hablan de tres fases. Las tres fases que en teoría, la primera fase debería comenzar el miércoles, no hoy, el miércoles. Sin embargo, muchos de ustedes que viven y trabajan aquí me han mandado fotografías en las cuales a las 7, 8 de la mañana los trenes estaban completamente llenos, no cabía un alfiler en muchos trenes o metros de Londres. Y eso es realmente peligroso, porque el mensaje que ha confirmado hoy Boris Johnson es que en este primer nivel, en esta primera etapa, quienes deben regresar al trabajo son las personas, primero, que no pueden trabajar desde casa, pero sobre todo los que están en fábricas, por ejemplo, que trabajan en fábricas, que trabajan en construcción, que trabajan en laboratorios, ¿no? Y que trabajan, por supuesto, pues en supermercados y farmacias, esas personas no han parado. Pero ya se han conocido detalles de empresas que le han pedido a sus empleados que regresaran no el miércoles, sino hoy mismo al trabajo. Y hoy Boris Johnson ha insistido en que ese regreso al trabajo solo se puede dar si efectivamente dentro de su lugar de trabajo se puede mantener cierto distanciamiento social. Es decir, que usted no va a estar pegado o al lado de su compañero de trabajo. No es que usted regrese al trabajo y las cosas son como eran hace 2 meses. No, señor. Tiene que haber mayor limpieza, tiene que haber gel por todos lados, tiene que haber divisiones en los escritorios. Pero repito, Boris Johnson ha dicho que lo que ellos esperan es que si el trabajo no se puede hacer desde casa, pues se regrese. Pero hoy muchos creyeron que habíamos vuelto a la etapa de hace 2 meses, es decir, no ha pasado nada. Y hoy los metros y los buses estaban completamente llenos en las horas pico y ahí están los problemas. Ahí es donde comienzan los problemas, queridos amigos. Bien, la segunda fase, que es a partir del mes de junio, sobre todo del 1 de junio, en esa primera fase va a haber el regreso al colegio para algunos niños, sobre todo en primaria. Estamos hablando de lo que aquí le llaman nursery, que es como jardín infantil, reception, que es año 0, año 1 y año 6. Esa es la idea, año 6. Y además, pues al tener solo la mitad de la escuela, pues en cada aula habría la mitad de estudiantes. Y ellos están basados en que la evidencia muestra que realmente entre más pequeño es el niño, menos posibilidades hay de contagio, ¿no? Esa es una posibilidad. Luego, ellos esperan, repito, que antes de las vacaciones, los niños que el próximo año presentarían los exámenes, es decir, que ahora están en año 10 y año 12, que pasarían a presentar GCSE o A-levels, menos un mes de clase antes de las vacaciones. Pero atención a lo que les voy a decir que es importante para muchos de ustedes, queridos padres. No habría multas para aquellos padres que decidan tener a sus hijos en casa. No habría multas. Eso que les quede claro. De momento, el gobierno no quiere obligar a los padres de familia a enviar sus hijos al colegio. Y además, recuerde que si usted es trabajador esencial, usted tiene la posibilidad en estos momentos de mandar su niño al colegio mientras usted trabaja en caso de que lo desee hacer. Pero miren, hay algo que me llama la atención en este plan del gobierno, en el cual ellos quieren el regreso al trabajo en el área de la construcción. Y miren ustedes que hoy la Oficina Nacional de Estadísticas e incluso la Organización Mundial de la Salud sacó unas estadísticas que muestran cuáles son los trabajos más peligrosos para las personas que lo ejercen de contraer coronavirus. Y entre los más peligrosos están precisamente las personas que trabajan en el área de la construcción, con hasta 40 fallecimientos por 100.000 habitantes. Esos son de los más afectados. Y miren ustedes
que contrario a lo que pensábamos de los médicos y las enfermeras que están por ahí, es decir, en esa primera línea de batalla contra esta enfermedad, contra la COVID-19, solamente tienen un promedio de unos 10 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Es más, atención con esta estadística, es más peligroso trabajar en una residencia para ancianos, cuidando ancianos, tienes el doble de posibilidades de morir que un médico o una enfermera. Estamos hablando más o menos de 20 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Y atención, amigos de la comunidad latinoamericana, los trabajos de limpiezas, muchas de las personas que han fallecido, no solamente en Reino Unido, sino a nivel mundial, trabajaban en limpiezas como conductores de buses o de taxis, vigilantes, vigilantes, muchos vigilantes han fallecido, también una tasa de más o menos 40 por cada 100.000 habitantes. Personas que trabajan en edificios. Y una que me llamó mucho la atención es que también chef, los chefs, están entre las profesiones más peligrosas para contraer la COVID-19. Por esa razón, entre otras cosas, el gobierno no planea abrir restaurantes, digamos, donde uno se pueda sentar, bares y pubs, lo que aquí le llaman hospitality, hasta después del 4 de julio. E incluso peluquerías también tendrían que esperar hasta el 4 de julio. En esa segunda fase, que es a partir de la primera semana de junio, es posible que regresen ciertas actividades deportivas que se puedan transmitir, quizás partidos de fútbol. Ya sabemos que tenis, por ejemplo, Wimbledon está cancelado y otros torneos, los Juegos Olímpicos, la Euro que se iba a realizar, todo eso está cancelado, pero quizá la Liga Premier Inglesa tenga la posibilidad de comenzar a jugar nuevamente a puerta cerrada. Y en junio, en esa segunda etapa, también podrían volver la apertura de las tiendas que no son consideradas esenciales, es decir, la High Street, todas esas tiendas y almacenes que venden pues a cualquiera que entre ahí, ropa o electrodomésticos, ropa infantil, accesorios, todo eso podría abrir a partir de junio. Pero lo complicado, repito, peluquerías, restaurantes, bares, hoteles o parte de los hoteles solo podrían abrir hasta el mes de julio, siempre y cuando ese factor R, la velocidad de contagio, esté manejable, es decir, por el nivel 1 o debajo del nivel 1, porque lo que se ha intentado todo este tiempo el confinamiento es no desbordar los hospitales para que precisamente no tengan que escoger los médicos quién vive y quién muere, que fue lo que sucedió en Italia y en España. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vengo con más información. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonista de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, queridos amigos, más adelante vamos a tener a William Ruano, un amigo experto en aviación, que nos va a hablar del tema de las aerolíneas, de los viajes y sobre todo por el tema de Colombia, Avianca, que habría entrado en ley de bancarrota. Más adelante estaremos con William Ruano. Hagamos otra pequeña pausa, Cheryl, ya regresamos con más información. Que marca tendencia y que nos hace protagonista de la noticia,
con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, queridos amigos, otro tema importante que debo comentarles es el que se puede hacer a partir de esta semana. Muchos creían que sencillamente ya pues se puede ir al parque, ya lo sabemos, usted puede ir con miembros de su familia, practicar deporte. Por supuesto que sí, ya no hay límite para eso, no hay límite. Pero usted se puede encontrar con alguien, una sola persona, que no sea de su familia, en el parque o en la calle, manteniendo el distanciamiento social. Es decir, estamos hablando de encuentros de uno y uno, dos personas. No es que usted se fue al parque con su esposo, con sus hijos, y se encontró en el parque con otra familia. No, ahí lo pueden multar. Y las multas van a pasar de las 100 libras esterlinas. Insistió mucho el gobierno, solo se puede ver dos personas que no sean de la misma familia, es decir, una y una de cada familia, no familias enteras. Por favor, no se busquen problemas, queridos amigos, no se busquen problemas porque los pueden multar. Así que realmente eso quedó muy, muy claro en las cosas que ha dicho el gobierno. También ha quedado claro que el tema del confinamiento o la cuarentena para quienes lleguen del extranjero, cuando finalmente se abra el espacio aéreo, porque ha hablado del espacio aéreo, se va a llevar a cabo, va a suceder. Nos imaginamos que en el mes de julio, es decir, si una persona, si usted se va de vacaciones a España, si es que España recibe a quienes viven en el Reino Unido, pues entonces, cuando usted vuelva acá, le va a tocar confinarse por 2 semanas. Y cualquier persona que llegue de cualquier país le va a tocar confinarse durante 2 semanas. Esa es la realidad, eso es lo que va a hacer el gobierno. Así que hay que prepararse para ese tipo de medidas. Bueno, vamos a ver que se habló de varias cosas y una de las más importantes es el uso de mascarillas. Ustedes recuerdan que durante todos estos días yo les he estado diciendo que aquí no se ponían de acuerdo si uno debe usar mascarilla o no. Hoy finalmente Boris Johnson ha dicho, miren, si usted va a estar en espacio cerrado o en transporte público, por favor utilice la mascarilla en la medida en que sea posible. Así que en eso ha cambiado, digamos, el consejo del gobierno. Ellos creen que cuando uno está al aire libre, pues hay menos posibilidades de contagio, sobre todo si hay viento, si hay sol, digamos, esas gotitas que caen cuando uno estornuda, pues prácticamente el sol las diluye y por esa razón hay menos posibilidades de contraer la COVID-19. Así que, queridos amigos, ahora sí a comprar mascarillas, sobre todo cuando usted vaya al supermercado, cuando vaya a la farmacia, cuando se suba a un bus, cuando se suba a un tren. Además de los guantes, ya hay que llevar mascarilla. Me imagino que no es que lo vayan a multar o lo le vayan a impedir subirse al metro o a un tren, pero es lo que el gobierno en estos momentos está aconsejando, el uso de la mascarilla. Bien, entonces, a partir de este miércoles, aunque ya muchos lo tomaron como que era hoy, apertura para fábricas, para obras donde están haciendo construcción, empresas de producción de comida, laboratorios, y eso es realmente lo que el gobierno ha dicho. Y si usted no puede hacer el trabajo desde su casa, pues le toca ir al trabajo siempre y cuando en su empresa tomen todas las medidas para asegurarse de que se mantiene el distanciamiento social, entonces, pues posiblemente usted podrá regresar al trabajo. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ah, hay un tema que hoy habló Boris Johnson y que se ha replicado en los medios de comunicación y tiene que ver con la vacuna. A Boris Johnson le preguntaron más o menos cuándo va a estar esa vacuna lista. Y él dijo, miren, sinceramente, a lo mejor no tenemos nunca una vacuna para el coronavirus, una vacuna efectiva. En eso ha tratado de ser sincero Boris Johnson. Sin embargo, los asesores científicos en la rueda de prensa que han dado hoy han dicho, bueno,
Es posible que no encontremos una vacuna, aunque hay en estos momentos pruebas relativamente exitosas en Cambridge, en Oxford, en el Imperial College, en otros lugares. Se habla de Israel, se habla de Alemania, se habla de Estados Unidos, se habla de Corea, se habla de China. Posiblemente consigan una vacuna, o a lo mejor esa vacuna no es tan efectiva, pero en lo que sí están trabajando los médicos, y que me parece que es supremamente importante y que yo creo que vale la pena enfocarse más en ese tema, es en el tratamiento, un tratamiento que sea efectivo para el coronavirus. Eso quizás podría ser en estos momentos mejor, porque hay que recordar que al 80% de las personas que le da el coronavirus le dan unos síntomas muy leves o incluso son asintomáticos, es decir, no sienten nada. 80%, 80 de cada 100 personas. Solamente a un 20% de 100 personas les da realmente duro y necesitan tratamiento médico en hospital. Y de ese 20%, solo a un 5% terminan en cuidados intensivos o necesitando respirador o ventilador artificial. Así que eso para ponerlo en perspectiva. Lógicamente han muerto muchas personas, es una enfermedad muy contagiosa. Ese es el problema de la COVID-19. Es muy contagiosa y es fácil llegar uno con COVID y contaminar a su familia. Imagínense ustedes que en Corea del Sur comenzaron a levantar las medidas de distanciamiento y abrieron bares y clubes. Y resulta que este fin de semana, una sola persona que no sabía que ya tenía el coronavirus, que había estado contagiado con el coronavirus, le dio por irse a diferentes discotecas de Seúl y terminó contagiando él solito a 15 personas. Y no se sabe a cuántas personas más habrán contagiado esas otras 15. Ese es el problema del coronavirus, la velocidad de la transmisión y lo rápido que se puede contagiar toda una población. Tanto es así que en China, en la misma provincia de Wuhan, donde empezó todo este problema, ya tuvieron que cerrar una ciudad de 600.000 habitantes porque se volvieron a presentar casos de coronavirus. Es bastante complicado, así que tenemos que prepararnos psicológicamente para vivir con el coronavirus en caso de que no encuentren una vacuna. Esa es la realidad. Debemos mantenernos optimistas, pero también pensar que la letalidad del coronavirus no es tan alta como se pensaba al principio. Tampoco eso significa que vamos a salir a la calle como si nada, porque no nos va a tocar, porque la verdad es que sí le ha tocado a mucha gente, y a mucha gente de la comunidad latinoamericana que se ha enfermado, que ha terminado en cuidados intensivos e incluso unos cuantos que han fallecido. Otra pausa y ya regreso con mensajes de ustedes, queridos amigos. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, volvemos con algunos de los comentarios suyos. Patricia Herrera me dice: Hola, buenas noches. Quería preguntarle si uno trabajando en restaurantes latinos, la ayuda se la darán directamente al dueño del local y él nos pagará a nosotros lo del 80%. Y es a partir desde que dejamos de trabajar y cuándo sería este pago. Sí, realmente es el dueño de la empresa que esté registrada, sea un restaurante o cualquier tipo de empresa, el que le hace la solicitud. Estamos hablando del esquema furlough. El que le hace la solicitud al gobierno, el gobierno le paga al dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa le paga a sus empleados, normalmente es 80%. Algunas empresas que tienen pues dinero han decidido pagarle el 100% a sus empleados, pero normalmente es el 80%. Y repito,
Hay restaurantes latinos, por ejemplo, aprovecho para saludar a don Alex González de Aroma de Café en Tiendas del Sur, que a partir de hoy precisamente ha abierto para domicilios, pedidos a domicilio. En muchos restaurantes latinoamericanos, tengo entendido, precisamente como Aroma de Café, a partir de ayer abrieron para domicilios o para lo que aquí le llamamos takeaway. Así que pues hay que tratar de apoyar a estos negocios latinoamericanos. Bueno, me preguntan que cómo hace uno para pedir el test del coronavirus. Me dice Claudia, Claudia, tienes que entrar a la página del NHS y allí vas a encontrar una sección. Te la voy a buscar quizás mañana para que veas. Pero no es tan complicado y sobre todo si eres una persona de riesgo, que creo que me comentaste que en algún momento tuviste que luchar contra una enfermedad fuerte, te lo van a hacer rápido, ¿no? Bueno, me preguntaban por el congestion charge, si se está cobrando el congestion charge o no. Esta mañana yo revisé la página del congestion charge. Y sigue diciendo que el alcalde de Londres tomó la medida de no cobrar el congestion charge. O sea que usted puede salir en su carro al centro de la ciudad si es necesario. Pero aquí me dice María Fernanda algo que es cierto. Y es que si uno trabaja 8 o 9 horas, pues en el parking se le va mucho dinero. Sí, es que por eso es una de las razones por las que yo ando en transporte público. Porque el parking o el parqueo aquí es bastante costoso. Bueno, muchos comentarios, muchos saludos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ah, Richie el Duro me pregunta la posibilidad de viajar en diciembre a Colombia. Hombre, no sabemos qué va a pasar con el coronavirus, si va a seguir ese índice de contagio tan rápido. Pero amigo, yo desde el fondo de mi corazón, como se dice en inglés, from the bottom of my heart, yo les digo que dejen las vacaciones en Colombia o en Ecuador o en Perú para el próximo año. De verdad, no estamos para arriesgarnos en estos momentos. Y quizás si en Colombia el coronavirus no entra con fuerza, pero si comenzamos a llegar desde aquí de Europa, como realmente sucedió, que fue la gente que vive en Europa la que llevó el coronavirus a Colombia o a Ecuador, miren lo que pasó en Guayaquil con unas personas que llegaron de España y de Italia. Mejor quédense aquí. Hay muchas cosas que conocer en Reino Unido. Es más, yo no estoy ni siquiera seguro que sea buena idea ir de vacaciones este verano fuera de Reino Unido. Uno, por exponerse en los aeropuertos, que es donde pueden ocurrir contagios, en los vuelos y en otros países. Por un año que no vayamos a nuestra patria, nada va a pasar. Ese es mi comentario. Y además tenemos un problema adicional, el tema de Avianca. Vamos a ver qué nos cuenta William Ruano, que trabajó precisamente para Avianca y que es experto en aviación, trabaja con aerolíneas argentinas. Miren ustedes que en Argentina decidieron cerrar los cielos hasta septiembre. Bien, a ver. Dice, hay muchas madres que aún llevan a sus hijos sin tapabocas, irresponsables. Mira, Dayana, vuelvo y te digo, lo que dicen los científicos, cuando vas en la calle y hay sol y hay brisa, las posibilidades de contagio son mínimas, son muy mínimas. Si estás en un espacio abierto, el mayor contagio se ocurre lo que se dice indoors, es decir, bajo techo, en los edificios, en los lugares de trabajo, en el metro, en los buses. Miren ustedes una cosa, en los hogares de adultos mayores, hace rato que no los pueden visitar los familiares. Y muchos de estos adultos mayores ni siquiera salen de esas viviendas o de esos apartamentos donde ellos viven. Y son donde mayor contagio hay en estos momentos en Reino Unido, casi al mismo nivel que los hospitales. Esto muestra, ¿no?, que el contagio bajo techo es bastante alto, incluso si usted no sale a la calle. Por eso los médicos insisten. Si usted está aislándose, si está en cuarentena, está en su casa, abra las ventanas para que entre viento, para que entren los rayos del sol, corra las cortinas, porque el viento, la brisa, el sol ayudan a matar el coronavirus para que dure menos cuando cae en la superficie y sobre todo atomiza esas partículas. Entonces,
Tenerle miedo a la salida como tal, no deben preocuparse, dicen los científicos, al máximo con eso. ¿Por qué? Repito, al aire libre el nivel de contagio es inferior a lo que sucede bajo techo. Bueno, aquí muchos critican a los padres, padres de familia. Bueno, ya cada quien pues vive su realidad. Me imagino que cada quien intenta proteger a sus hijos de la mejor manera posible. Y bien. Bueno, amigos, les voy a comentar algo y espero que ustedes puedan hacer sus comentarios aquí. Y yo les había dado un WhatsApp. Vamos a ver si les puedo leer el número de WhatsApp. Este número de WhatsApp, de este teléfono que tengo aquí en mi mano, es 07490-215811. Varias cosas. Estoy pensando en abrir un grupo de WhatsApp para todas las personas que ven este programa y para quienes nos siguen en las redes sociales, porque diariamente me escriben muchas personas ofreciendo servicios o buscando personal para trabajo, o averiguando por trabajo, averiguando por habitaciones, en fin. Me parece que podría ser una buena idea tener un grupo de WhatsApp de este programa, de Descubriendo Londres. Ustedes me cuentan si están interesados, si abrimos el grupo de WhatsApp. Quizá Cheryl Hernández nos abre este grupo, ustedes se van uniendo a él y ahí pues tienen la posibilidad de hablar con las otras personas que siguen este programa. Me cuentan si les parece bien esa idea de que creamos un grupo de WhatsApp para ayudarnos, para intercambiar información, ofrecer trabajos, buscar trabajo. En estos momentos en que necesitamos que nos ayudemos, pues debe ser importante. Lo otro, ayer se me ocurrió en la mitad del programa hablar de la posibilidad de crear un banco de alimentos para los latinoamericanos. ¿Y por qué hablaba del banco de alimentos para los latinoamericanos? Porque resulta que muchas personas me han comentado que han llamado a los números que yo les he pasado o que nos han pasado, por ejemplo, la Alianza Iberoamericana de Isaac Billo, para solicitar ayuda y no ha sido posible. Es bastante difícil conseguir, parece ser un voucher para que le ayuden a uno en un banco de alimentos. Y además hay personas dentro de la comunidad que su situación legal inmigratoria, de inmigración, no está definida y por supuesto les da miedo ir a estos lugares. Entonces, a mí se me ocurrió que los latinoamericanos deberíamos abrir nuestro propio banco de alimentos, inicialmente en el sur, en la zona de Elephant, en esa zona, y después intentaríamos en el norte, para ayudar a aquellos hermanos, a aquellos latinoamericanos que no tienen trabajo, que no tienen alimentos. Entonces, yo creo que lo podemos hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, pues los que puedan llevar los alimentos hasta un local que les voy a dar a conocer esta semana, que ya más o menos lo tengo hablado. Un amigo, un seguidor aquí que tiene un negocio en la Olken Road se me puso a disposición y quizás ahí en su local podamos almacenar esto. También se me ocurre que podrían ustedes comprar alimentos, digamos, mercado, por Tesco, por Sainsbury, por lo que sea, y que los lleven, el delivery, digamos, de esta empresa, lo lleve directamente allá, o tal vez un crowdfunding podríamos abrir para que las personas entren a una plataforma y desde allí, pues, donen 10 libras, 20 libras, 5 libras, lo que quieran, y nosotros utilizar ese dinero para comprar alimentos. Y mi idea es tener a un grupo de personas de la comunidad latinoamericana respetadas. Por ejemplo, ya hablé con Julio Mayor, quien ustedes conocen como sindicalista que ha estado brindando ayuda, para que ellos nos ayuden precisamente a comprar los alimentos y a verificar que esos dineros se están utilizando para ayudar a personas de la comunidad latinoamericana. También agradezco a las personas que me han escrito diciendo que ponen su carro, que ponen su casa, que ponen su oficina para ayudar. Entonces, quienes estén dispuestos a ayudar con este banco de alimentos para los latinoamericanos, alcen la mano aquí, por favor, pongan su comentario o me escriben y nos organizamos esta semana para ayudar a miembros de la comunidad latina con víveres, con
con mercaditos, así sea pequeños. Yo creo que qué bueno que sería poder ayudar a personas de la comunidad latinoamericana que en estos momentos la están pasando mal. Me escriben, me dicen qué les parece esta idea del Banco de Alimentos para los latinoamericanos. Bien, vamos a hacer una pausa y entonces hablaremos con William Ruano, quien es experto en aviación comercial, ha trabajado con Avianca, ahora con Aerolíneas Argentinas, conoce muy bien este tema. Ya regresamos, vamos a hacer contacto con William Ruano. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, creo que ya vamos a tener a William Ruano, por ahí ya me escribió Joder Minson, quien amablemente me ofreció su local para empezar con este banco de alimentos. Me escriben y me cuentan qué opinan de esta idea. Bueno, William Ruano, muchos de ustedes lo conocen en la comunidad latinoamericana, es un trabajador en aerolíneas con 28 años de experiencia en representar a las aerolíneas latinas en el mercado de Reino Unido. Ha trabajado con aerolíneas argentinas, Cubana de Aviación, Avianca y Aeromar Mexicana. Vamos a ver si William me escucha y me ve. William, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, William está ahora trabajando con Aerolíneas Argentinas, pero por supuesto habla de manera independiente en esta entrevista. Y lo he llamado porque William, pues, conoce muy bien el tema de la aviación comercial, trabajó para Avianca durante muchos años. Y Avianca ha entrado en ley de quiebras, por así decirlo. No significa que Avianca vaya a desaparecer. Sencillamente entran en ley de quiebras para proteger sus activos, porque parece ser que los activos y las deudas de Avianca eran casi por igual número, entonces no tiene suficiente dinero para pagar. Luego harán un concurso de acreedores, negociarán y quizás pues Avianca terminará reduciendo su capacidad. No creo que Avianca siga al nivel que ha estado ahora. Avianca ha tenido un monopolio en Colombia, esa es la verdad. Ha tenido un monopolio casi durante 100 años, tiene una cantidad de rutas que solo ellos hacen y me imagino que ahora tendrán que venir con una ley o política de cielos abiertos, es decir, que no se protege a una aerolínea nacional como Avianca, sino que empresas internacionales dicen, bueno, yo quiero operar esa ruta y el gobierno pues aprobará o no esa ruta. Eso puede ser beneficioso para quienes utilizan estas aerolíneas, los aviones, porque hay una competencia más interesante, pero deja a Avianca en un problema muy complicado porque ahí son muchos los trabajadores de Avianca. William, primero que todo, ¿por qué Avianca llega a esta situación? Ellos dicen que por el coronavirus, pero ya desde el año pasado Avianca venía en problemas. Sí, antes de que llegara obviamente el COVID-19, inclusive que Latinoamérica llega un poco más tarde, ya venían con problemas financieros. ¿Por qué? Porque Avianca ha tenido la huelga más larga de toda la historia de la aviación. Desde ahí vienen los problemas. Obviamente ordenaron nuevas aeronaves, hubo una reestructuración de rutas, hubieron rutas que no le daban. En fin, para sostenerse otros 100 años más, Avianca necesitaba un poco de más cash flow, hizo un préstamo con United Airlines de 700 millones de
dólares, que obviamente no es una quiebra, que te lo escuché, pero es, ellos lo que hacen es pedir como una bancarrota a Estados Unidos, que lo facilita, pero no es una quiebra. Obviamente está muy bien enterado porque lo que has dicho es totalmente correcto. El capítulo, el charta 11, que es sobre el cual se declara o sea, apela para la bancarrota en Estados Unidos, es para no hacer la quiebra y ordenarse más. Obviamente va a tener que reducir su flota, va a tener que el dinero de United probablemente o lo absorbe o se pierde, que son 700 millones de dólares. Hay un litigio entre los dos accionistas más grandes, que son entre Germán Abramovich y el salvadoreño Roberto Kietre. Entonces, todo eso ha contribuido a que no ha estado muy bien financieramente durante los últimos probablemente 2 años o 3 años, y sobre todo le llega lo del coronavirus, que obviamente, como todo el mundo sabe, uno de los más fuertes afectados a nivel del mundo, como todos estamos, es el turismo y la aviación en particular. O sea que, ¿qué pasa? Se supone que la aviación hoy en día tiende a retomar, pero como en los años 90, va a haber muchas compañías que se van a afectar o ya están afectados, como es el caso de Avianca, como es el caso no solamente de Avianca en Colombia y a nivel del mundo, son todas las aerolíneas que al no estar trabajando, no estar moviendo pasajeros, entonces están viéndose muy afectados. Algunas le dan meses, días de sobrevivir. También tenemos que ver que muchas compañías han optado para poder entrar dinero, usar como el cargo. Referente a Avianca, lo que estaban diciendo algunos comentarios ahí, no es que vaya a desaparecer, obviamente habrán frecuencias, rutas que irán a cortar. La gente que ha colocado el dinero en los tiquetes o ya tiene los boletos ya emitidos, obviamente lo más correcto es que contacten a la aerolínea por el call center o la página web, pero ellos tendrán que cambiarle si no van a volar el día de su fecha o postergarlo para una fecha posterior, que inclusive si no vuelan este año, ellos tendrán que postergarlo para el 2021. Entonces, eso es más o menos el panorama en Latinoamérica de las aerolíneas, ha sido un poco más fuerte que, por ejemplo, en Europa. Ahora lo que se viene es las aerolíneas que empiezan a sobrevivir un poco más son las aerolíneas que tienen o son del gobierno, como en este caso, te voy a dar un ejemplo, aerolíneas argentinas del gobierno, entonces tendrá un backup, tendrá un más respaldo financiero de los gobiernos. Aerolíneas privadas obviamente solicitan ayuda al gobierno. Y lo que ha pasado con Avianca es que obviamente, desafortunadamente, el gobierno no le ha dicho sí al préstamo, o si le ha dicho sí, están en conversaciones. Lo que pasa es que si quieren ayudar a Avianca, el problema es que Avianca no es una aerolínea que tiene dirección colombiana, sino que obviamente es de prácticamente en papel un origen panameño y en Estados Unidos. Hay mucha negatividad del pueblo colombiano, desafortunadamente, que está en contra de la ayuda de Avianca porque dicen que hay muchas compañías que también lo necesitan. Nosotros queremos mucho a Avianca como colombianos que somos, pero obviamente hay cosas que no le perdonan, desafortunadamente, a la aerolínea. En los casos como en la cerrada de Villavicencio, que la gente quería usar cuando estaban cerrados las carreteras, querían usar y parece que el customer service o la alzada de boletos, pues los perjudica la imagen que tiene por el momento. También hay compañías como EasyFly, como compañías como la que pertenece al gobierno, a Satena, que también están pidiendo, en general piden todas, inclusive LATAM Colombia, que es que trabaja con el nombre de LATAM en Colombia, pero esa es de origen colombiano con influencia chilena brasilera. Aquí puede haber lo que se menciona ahora es que Avianca, como tiene una deuda muy grande que United, puede que United sea un good player ahí, un buen jugador, y puede que
absorba mucho su flota, no sabemos, como lo está haciendo American Airlines, lo hizo con LATAM, la Unión. Entonces, puede que al final terminemos siendo un poco más hacia el destino de Estados Unidos bajo el mismo nombre de Avianca, no lo sabemos. Esta semana el gobierno debe pronunciarse, a ver si les ayuda o no, pero aquí en Inglaterra todo el mundo sabe, British Airways está recortando 12.000 puestos de trabajo, Virgin 3.000, inclusive se están yendo de Gatwick, y Ryanair 3.300 por el momento. O sea que yo lo que le aconsejaría a la gente es pues esperar, nadie va a viajar internacionalmente por hasta más o menos mi criterio personal por hasta octubre en adelante, pero va a haber mucha gente que no va a querer arriesgarse hasta que no exista una vacuna. Ya los aeropuertos están en preparación poco a poco, mascarilla o tapabocas obligatorio, y alcohol y cosas de aseo personal, pero algunos planean un puesto vacío. Ya British Airways, Virgin no quieren entrar a trabajar si existe la llegada y la cuarentena de los pasajeros, porque pues no les va a dar. O sea que en realidad nadie sabe exactamente qué va a pasar con el turismo, pero es uno de los más afectados y va a estar en un proceso más leve. Varias cosas. Por supuesto, pues Avianca hace parte de la historia de Colombia. Estamos acostumbrados, además tiene rutas por todo el país. Y esa ruta de Londres, Londres-Bogotá, vuelo directo, pues una ruta maravillosa para quienes vivimos aquí en la capital británica. Sería una lástima que se pierda esa ruta. Pero la pregunta es, tú que estás en este mundo de las aerolíneas, ¿será que había demasiada oferta de aerolíneas, que realmente el mundo no necesita tantos aviones en el aire, tantas aerolíneas no sé, de más alto nivel, de bajo coste, que podemos vivir con menos vuelos y así reducir incluso la contaminación? Pues yo personalmente pienso que ustedes ya lo han visto, lo hemos visto todos nosotros, que pues desafortunadamente hay mucha competencia y uno de los más afectados es el medio climático. Han visto cómo ya la capa de oxígeno ya lo podemos ver y es importante que exista una restricción. Como te mencionaba, yo pienso personalmente pienso que las locos van a sufrir bastante porque imagínate la cantidad de locos que habían pedido, no habían pedido 20, algunas que han pedido 100, 120 aviones a irlo apagando de forma poco a poco y si no van a tener un flujo las entradas. Aquí van a otra vez el pez gordo se va a comer o el pez grande se va a comer al chico. Las aerolíneas con mayor historia son las que van a empezar a ser los mayores jugadores de los cielos a nivel internacional. Si tocamos en el caso de Avianca, yo pienso personalmente que Avianca no se irá de Inglaterra, sino que de pronto, si tiene que apretarse y entregar flotas, lo que puede es reducir algunas frecuencias hasta que vaya otra vez volviendo. Recordemos que no es la primera vez que Avianca lo hace. Avianca lo hizo hace 17 años. Lo rescató el boliviano Germán Abramovich y ves la compañía que se creó o que se mantuvo hasta hace unos 4 años, que fue donde desaceleradamente empezaron a pedir muchos aviones de largo alcance para cubrir más rutas internacionales. Sobre los cielos abiertos, pienso que este doble sentido es bueno porque la competencia siempre es buena, pero hay aerolíneas. En el caso como las americanas y las europeas están siempre en desventaja con las árabes porque los árabes el gobierno los subsidia debajo de la mesa, mientras que las compañías americanas o europeas no. Pero obviamente en el caso de Colombia no sé exactamente, pero se está planteando cielos abiertos. Avianca es una compañía que va a sobrevivir, de eso no hay duda. Simplemente no va a ser la misma, va a ser una flota reducida. Las low cost, algunas van a desaparecer. Si esto sigue así, si esto sigue 1 o 2 meses igual, no pienso que se mantengan. Inclusive Virgin estaba en el aire un poco. También tiene desafortunadamente
no muy buena imagen con el Customer Service, y pues ahí tenemos a Mr. Richard Branson, también esto es personal, que estaba demandando al gobierno por 250 millones y ahora pidiendo 600 para la aerolínea. Entonces, no es que lo vayan a tener muy rápido en cuenta. El problema de British Airways es que el gobierno sí está dispuesto a ayudarle, pero pertenece a un holding con aerolíneas extranjeras, entonces viene otra vez el gobierno, le ayuda o quiere ayudarle, pero debe salirse del holding del IAG, porque en estos están aerolíneas españolas e irlandesas. Entonces, lo que opta British Airways es como una amenaza, es me voy de Gatwick y despido a 12.000 trabajadores. Entonces, todavía falta mucha negociación y mientras se va la negociación y la respuesta del gobierno de algunos o de la mayoría de los gobiernos en cuanto a la aviación ha sido un poco lenta. ¿Por qué? Porque el virus se ha propagado desafortunadamente usando el medio de la aviación, que es lo que lo ha contagiado y lo ha llevado a los diferentes países a nivel mundial. O sea que esperemos, yo estoy metido aquí en la aviación, en el turismo, esperemos que poco a poco vaya saliendo y pues lo único es mandarle un saludo a todos mis colegas también que están en lo mismo, estamos trabajando de casa, estamos en follow. A ver si esto poco a poco va saliendo y no solo en la aviación, a todos los que están conectados también, lo sentimos mucho por esta epidemia que debido a que no hay vuelos, no hay permisos, entonces hay gente que no puede ver su familia, pero pues está lo que es el internet y lo tenemos un poco más cercano, pero sí, la gente se va a demorar un poco para empezar a montarse en un avión. Me preguntan aquí, por supuesto esto no representa a Latam, pero ¿cuál es la política de las aerolíneas, por ejemplo Avianca, Aerolíneas Argentinas? Las personas que compraron sus tiquetes aéreos a finales del año pasado o a principios de este año para ir a Colombia o para ir a Argentina y ya no quieren ir, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el caso de la tuya, que va a estar cerrado los cielos de Argentina hasta septiembre? Como mínimo, le puede dinero a las personas. De hecho, Avianca empezó a vender unos tiquetes muy baratos hace poquito, creo que la semana pasada, antes de entrar en semejante problema. ¿Qué podría pasar con esas personas que ya compraron tiquetes aéreos y que quieren un reembolso o que ya no quieren ir sencillamente de vacaciones a Colombia o Argentina o Ecuador? Como nosotros estamos aquí en el Reino Unido, la mayoría de gente que compra sus boletos siempre se les recomienda que lo haga a través de la credit card o del debit card, porque a ellos los ampara que el gobierno o las compañías como ATA o ATOL, que son los que cubren en un evento de fuerza mayor. El problema es que hay muchas aseguradoras que no tenían el seguro de estos eventos como una pandemia, no lo tenían. Y como hay muchas aerolíneas que necesitaban el cash flow para poder sostenerse, pues lo que hicieron fue mantenerlos. Lo que dice el gobierno a través del ATA y a través de ATOL es que las compañías tienen 14 días para entregar su dinero de regreso. Obviamente, pues hay que imaginarse que si su vuelo ha sido cancelado por la aerolínea, entonces usted tiene derecho a un reembolso. Si usted no ha viajado todavía y quiere cancelar, lo que está haciendo las aerolíneas es cambiarle su fecha gratis o darle un bono y ese bono puede ser cambiable para el próximo año. Entonces, ustedes ya se imaginarán, por lo regular, un reembolso demora de 4 a 6 semanas. Debido a que no es un reembolso, sino que son millones o miles a través de todo el mundo y eso lo rige por la IATA, entonces obviamente se le estará demorando, yo pienso que de unos 2 a 4 meses, inclusive hasta 6 meses, se le puede demorar el reembolso. Las personas que ya tengan los billetes, yo les recomiendo es contactar a su aerolínea directamente o a su agencia de viajes donde lo hizo para tratar de postergarlo, o que le den el bono para el siguiente año los que quieren viajar. Los que no quieren viajar, y si el vuelo ha sido cancelado, es una obligación que les van a dar el reembolso.
En lo que usted ha estado hablando con sus colegas en Europa, con las otras aerolíneas, los colegas que están en aerolíneas europeas, British Airways, Iberia, que hacen parte del mismo grupo, ¿qué creen ustedes que va a pasar los vuelos, sobre todo teniendo en cuenta que por aire? Pues entonces nadie va a querer viajar, y eso podría hacer William. Yo pienso que lo que me has tratado de decir es que, ¿qué pensamos nosotros si esto continúa así? Pues ya lo estamos viendo, es una situación muy estresante, porque al final nosotros tenemos que pagar el mortgage, los tenemos que pagar arriendo, tenemos hijos, tenemos casa, hay que pagar los colegios, hay que ayudarles a que tengan algo, hay que enviar algún dinero a su familia también. Yo pienso que esto va a ser poco a poco, paulatinamente. Tenemos muchos colombianos o somos muchos colombianos y muchos latinoamericanos que trabajan en muchas aerolíneas aquí en el mercado inglés. Pero lo que pienso es que esto tampoco se va a quedar así. Ya a partir, lo que está reaccionando los mercados es, a nivel internacional, es que están empezando primero por el mercado doméstico. Entonces, una vez empiece el mercado a moverse domésticamente, estarán abriendo. Europa lo consideran un poco doméstico aquí dentro, en comparación como en otros países, porque los vuelos son de corta distancia. Asia ya está en un 75%, la China ya está volando 75% a un 80% a nivel doméstico, y pues eso es paulatinamente. Ya Europa se quiere abrir poco a poco, ya ves que no van a restringir la cuarentena para los que vayan a Irlanda o a Francia. Y también me imagino que pues obviamente habrán otros países que son golpeados menos con la pandemia que se van a abrir más al mercado inglés, que es uno de los mercados más importantes a nivel mundial. En cuanto a nosotros, los latinos para Latinoamérica, yo pienso que como venimos más retrasados por la pandemia, pues vamos a tener que esperar más tarde y no pienso que hayan vuelos internacionales a Latinoamérica hasta, como lo manifestó pues, probablemente Argentina, hasta por ahí después de septiembre. O sea que toca esperar cuando regresemos después de esta parada obligatoria por el foro, a ver qué no, nos tienen. Obviamente estamos actualizándonos en puros webinars sobre el COVID, sobre lo que va a pasar de la aviación, qué se puede venir, pero pues personalmente no entrar en pánico y yo sé que no van a perder su dinero. Tranquilo que Avianca no se va a desaparecer. Recuérdate que no es una quiebra, es solamente una aplicación a bancarrota para solucionar o acomodar la casa, como decimos, de la deuda financiera. Le tocará que entregar muchos aviones, muchos fleets para aguantar la deuda, pero ya saldrá. Y al final, si en unos 6 meses o en unos 8 meses o al 2021, ya estaremos hablando y nos estaremos recordando esto, pero la aviación es muy importante, conecta, entonces no parará. Lo que ha hecho es un stop, pero va a seguir de pronto con mucho más cuidados en cuanto a cuidarse sobre las pandemias. Va a ser de pronto un poco más caro cuando se normalice porque va a haber menos competencia, porque van a quitar asientos que antes producían mucho dinero. Y como todos sabemos, el racket revolucionó la industria, fueron las low cost. Y las low cost, hay algunas o van a producir más o algunas van a desaparecer. Claro, William. Te iba a decir, porque muchas personas están preguntando por diferentes aerolíneas, cada aerolínea pues tiene su política y como decía él, algunas harán reembolso, hay otras que tienen problemas económicos, tratarán de darles bonos para que ustedes utilicen o les ofrecerán cambiarlo
sin costo alguno, pero cada aerolínea es diferente. Ahí sí les toca contactar a cada aerolínea directamente. Y te iba a preguntar si esto que estamos viviendo puede llevar al fin de las aerolíneas de bajo coste o por lo menos los tiquetes baratos, porque a veces se conseguían tiquetes por 30, 40, 50 libras. Quizás no vamos a ver ese tipo de tiquetes en este año o todo lo contrario. A lo mejor las aerolíneas, hasta las más grandes, ofrecen tiquetes más baratos para que la gente comience a viajar, porque lógicamente van a ser muy pocos los que van a querer montarse en un avión de aquí a que termine el año. Bueno, lo que pasa hoy en día es lo siguiente. Lo que más yo pienso que lo que va a cambiar más y lo que va a sufrir más va a ser el negocio corporativo, el corporate, porque ahora se dieron cuenta las compañías grandes pues, que no hay necesidad de ir a otros países porque lo pueden hacer por Zoom, porque lo pueden hacer por este medio que lo estamos haciendo nosotros. Entonces, hay muchas compañías que van a restringir a sus ejecutivos de ventas, a sus ejecutivos, dueños de compañías o empresarios, grandes empresarios, que ya no van a tener la misma facilidad para que salgan. Entonces, todo esto cambia. Que viene ahora otra nueva ola, que es la gente joven. O sea, los muchachos de 15 hasta unos 30 años por ahí, más o menos, pues que son los que menos se contagian. Entonces, de pronto va a haber paquetes más atractivos para ellos. La gente. Va a ser difícil ahora para los seguros de pronto tratar de asegurar a la gente que tiene más de 65 años o 70 en adelante, porque pues obviamente son los más vulnerables. O sea que los negocios de las aerolíneas tienen que cambiar de estrategias, todos, totalmente. Las low cost se pueden beneficiar, como te decía, de la gente más joven, de las que han sobrevivido o sobrevivirán en este mercado. Va a haber más competencia, como no tienen ahora y tienen muchas cancelaciones en las aerolíneas, como ustedes lo pueden ver, están totalmente parqueadas a nivel del mundo. Obviamente la cantidad de ofertas para atraer va a ser bastante y hay compañías que te pueden ofrecer ofertas desde ahora para que viajes al próximo año y pues tienen que tener muy en cuenta eso porque ofertas que saldrán ahora no las vas a ver después. Sí van a haber muchas ofertas, sobre todo por la competencia, porque está totalmente vacío, vacío total. Entonces, una vez se restablezca, que yo pienso que es al próximo año, a mitad del próximo año, entonces ahí vas a ver una diferencia brutal, porque las que se han sostenido van a buscar la manera de sostenerse y de planificar más la estadía en el aire y ya viajar o vuelve a ser como los 90, es como te decía, un privilegio para la gente que en realidad tiene dinero. Desafortunadamente las familias son las van a ver las más afectadas y esperamos que de esto también nos beneficiemos un poco al principio en las ofertas, pero sí muchas locos van a desaparecer porque primero, no saben qué hacer, cómo conseguir dinero para pagar todos esos aviones que habían pedido. Pueden hacer negociaciones con las compañías de fábrica de aeronaves, pero eso hay que estarlo pagando. Desafortunadamente, los aviones no pueden estar en tierra. Por eso el turnaround, que es lo que se dice, el tiempo que está en la tierra es donde más cuesta su dinero. Lo único que se beneficia en este momento es que el petróleo está muy bajo y entonces eso les va a ayudar porque si no sería imposible y algunas aerolíneas compran el fuel con 3 años de anticipación. O sea que sí, van a haber muchas ofertas. Después de las ofertas va a haber un cambio que todos lo vamos a sentir, que es como empezar otra vez a sostenerse en el aire, pero eso les va a costar mucho dinero. Los que tienen boletos, vuelvo y se los repito. Todas se guían por la IATA, que es la regla internacional de la Asociación de Transporte Aéreo, y donde los que estén asociados a IATA, que son todas las aerolíneas, la mayoría del mundo, toda aerolínea tiene su propia política del COVID-19, pero la mayoría son las mismas. Cambia una cosa pequeña de otra, porque todas nos vemos qué hace el uno y qué hace el otro, y solo le cambiamos alguna cosa pequeña.
pero se reacciona de la misma manera. Mantener sus boletos los que quieren viajar, los que no quieren viajar y ha sido cancelado, cancelado porque está todo cerrado. No estoy hablando de noviembre, septiembre en adelante, pero los que tienen boletos para los que han sido afectados antes, reembolso obligatorio les dan para los que quieran viajar y no les ha cancelado el vuelo. Entonces es gratuito en la mayoría de las aerolíneas cambiarlo la fecha y correrlo para el próximo año si no le dan un voucher para extenderlo más. Pero hay que contactarse, hay que leer las políticas que están en todos los websites de las aerolíneas sobre el COVID-19. O si no, llamar a su agente de viaje preferido que les hable español, inglés, portugués, cualquier idioma, donde se entienda mucho mejor que todas están capacitadas. Si no, pues cualquier cosa, aquí estamos para ayudarlos. William, y mi última pregunta es si ves viable que los aviones viajen solamente con la mitad de la capacidad para mantener ese distanciamiento social. ¿Qué se habla en esos seminarios en los que has estado participando? ¿Les suena esa idea o sencillamente un avión que vaya medio lleno no va a ser un negocio para las aerolíneas? Pues mira, las aerolíneas antes del COVID, que ya se extendiera, ya estaban viajando sola, o sea, sin muchos pasajeros. ¿Por qué? Porque necesitaban conservar los slots, o sea, los puestos privilegiados que tienen en los horarios de los aeropuertos. Entonces ya estaban viajando casi vacíos, porque el fuel estaba económicamente barato. Te lo vuelvo y te lo digo como lo mencioné antes. Vamos a ver una aviación como los 90, que los vuelos eran más caros, porque esa silla que te van a llevar vacía en el medio o cualquier cambio que le hacen de la reestructuración de las aeronaves para que no haya un mayor contacto, sino de 2 metros o más, o menor contacto de pasajeros, eso va a resultar que la operación va a ser más cara. Lo único es que hubiera más vuelos, pusieran más rutas, más frecuencias, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Todas las aerolíneas en este momento se están cuidando, están contando cada penique, están chequeando en qué manera, lo único que se le aprendió a los low cost es cómo se saca beneficio de cualquier cosa. Y pues es un cambio total. La aviación no volverá a ser como lo que tuvimos nosotros, no. De pronto en Europa sí, porque es muy corto y haber más competencia. A nivel internacional de largo alcance, cruzando el transatlántico o cruzando hacia Asia o a otros destinos más lejos, no van a ser lo mismo. Entonces, ¿se benefician? Yo creo que dentro de Europa se va a seguir, porque hay muchas compañías que tienen subsidiaria de low cost. Hay muchas compañías como Air France, como British Airways, que tienen su low cost, pequeñas como pueden ser en el mismo grupo como Vueling, como Iberia Express. Avianca lo estaba haciendo como Avianca Express, pero yo creo que Avianca ahora puede ser Avianca Express localmente y con muy pocas rutas internacionalmente, porque recordemos también que para declararse bancarrota ha tenido que cerrar la filial que tenía en Perú. Entonces, eso va a ser un poco lento, muy lento y más caro. Esa es la realidad. Bueno, William, aquí estamos desbordados con las preguntas sobre este tema de la aviación y de los vuelos. Aquí lo tendríamos toda la noche contestando preguntas, pero yo creo que hay que insistir en el mensaje. Contacte a la aerolínea o a la agencia que le vendió el tiquete y trate de negociar, aplazar su vuelo para el próximo año o que le den, no sé. Toca contactar a cada aerolínea porque cada aerolínea tiene definitivamente digamos un proceso diferente. Así que muchas gracias, William Ruano. De todo corazón esperamos que esta industria se recupere porque son muchos los trabajos que hay en la aviación comercial, además la posibilidad que nos permite de ir a nuestros países, de ir de vacaciones. Sin duda alguna, la aviación comercial pues es muy importante en la sociedad moderna. Y vamos a ver cómo se reinventan ustedes, qué pasa después de esto. Quizás nos vamos a tener que acostumbrar
a viajar menos. Nos habíamos acostumbrado a viajar 3, 4, 5 veces al año. Creo que quizá vamos a pasar, como lo decías, a los años 80, 90, donde las personas viajaban quizás una vez al año. Así es, William. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por permitirme y llegar a la gente de tu programa, que te felicito, estás cogiendo bastante auge. Y si no, pues tocará que volver a hacer periodismo deportivo como anteriormente. Un saludo a todos, los quiero mucho y mucha suerte y felicitaciones por tu trabajo. Gracias, William. Gracias por tu tiempo. De verdad lo valoramos mucho. Y bueno, el periodismo deportivo también está en problemas porque no sabemos qué va a pasar con el tema deportivo, con los grandes espectáculos, con las ligas de fútbol. En fin, estamos viviendo momentos complicados, pero un día a la vez, poco a poco, iremos viendo cómo salimos de esta. Amigos, ya muchas personas me están escribiendo. Ustedes se imaginarán la cantidad de mensajes que recibo diariamente. No a todos les puedo contestar, porque estaría ahí horas y horas contestando, trato de guiarlos, por eso me conecto todas las noches para darle la información, para tratar de orientarlos. No conozco todas las respuestas, trato de orientarlos hacia quién les puede ayudar, así que tengan un poquito de paciencia, yo les contestaré cuando pueda, y sobre todo en este momento me interesa mucho el tema de que ayudemos a aquellos latinoamericanos que la están pasando mal con los bancos de alimentos. Gracias a quienes han alzado la mano, a quienes me han dicho, yo voy a donar alimentos o yo voy a dar dinero, o yo los voy a llevar. Muchas gracias. No dejen de escribirme por WhatsApp, ahí está el número, o por el Messenger, también lo pueden hacer. Y esta semana, entonces, espero que aquí al viernes ya tengamos un comité que se encargue de la compra y repartición de alimentos a esos amigos vulnerables, porque esto va de largo. Ya saben que hasta el mes de julio no van a abrir restaurantes, quizás bares, peluquerías, así que son muchas las personas que están sin trabajo en estos momentos y que necesitan la solidaridad de los latinoamericanos. Yo espero de verdad que esta pandemia nos ayude a unirnos más como comunidad y a pensar no solamente en nosotros y en nuestras familias en Colombia, sino en la comunidad, en nuestros hermanos latinoamericanos, en nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos, lo que usted considera. Así que vamos a unirnos y vamos a ayudar. Vamos a tratar de terminar este programa con una nota más positiva. Como siempre, lo que es trending topic, lo que está de moda, de lo que se habla en redes sociales, Cheryl Hernández en la Q Digital en Palmira. Cheryl. Hola Juan Carlos, hola y a todos los que se conectan a esta hora en Noticias de Londres. Los saludos de acá desde Palmira, Colombia. Acá son las 3:16 minutos de la tarde. Tenemos un clima algo frío, no, bueno, está lloviendo, la verdad, pero no está haciendo tanto frío, estamos a 23 grados, pero bueno, acá en el valle, en Colombia, eso es bastante friito. Y bueno, así como dices tú, les traigo a todos ustedes la sección donde a pesar de ese confinamiento, tenemos que tener siempre la actitud positiva y no todo es malo, porque pues, por ejemplo, el video que les traigo a continuación es muy curioso porque y muy divertido también porque es, digámoslo así, cómo se están cuidando en los colegios y es un llamado a que todos los colegios hagan lo mismo. Así que rodemos el video. Bueno, ahí estamos viendo cómo el niño hace prácticamente un ritual de limpieza antes de entrar al colegio. Y pues bueno, eso deberían de implementarlo mucho, mucho más en los demás colegios. Y siempre estar con la mascarilla, el lavado de manos, estar tomándonos la temperatura, todos los síntomas que tengamos de alarma, ir de inmediato o llamar a la línea de emergencia y estar siempre cuidándonos. Juiciositos en casa. Así que esa era la nota del día de hoy, cortica pero sustanciosa en este momento de confinamiento. Chao, chao.
Gracias, Cheryl. Y bueno, me imagino que los colegios de Inglaterra espero hayan tomado nota de ese procedimiento para cuando vuelvan los niños. Repito, de nursery, reception, año 1, año 6, año 10 y año 12, es decir, los que van a presentar exámenes el próximo año. Mañana sí vamos a tener a Jorge Martín, experto de la Bolsa de Valores, que nos va a hablar de economía, de las inversiones de este año, hacia dónde mirar, del Bitcoin. Hay que ir pensando cuáles son los sectores que más se van a mover en la economía mundial después de esta recesión que estamos viviendo. Así que Jorge Martín lo vamos a tener mañana y pasado mañana vamos a tener a una psicóloga experta en el tema de violencia intrafamiliar, porque lastimosamente se han disparado los casos de violencia intrafamiliar, la violencia machista, los abusos, en fin. Va a ser un tema también muy interesante del que ustedes sin duda alguna pueden opinar. Y como les digo siempre, si les gustó este programa, compártanlo en sus redes sociales. No se olviden de seguir mis cuentas en Instagram. Estoy como arroba jkbej, jkbej. Mi Twitter es arroba jcbejarano. Mi perfil de Facebook de periodista es arroba jcbejarano Londres. Sigan todas esas redes sociales. Y también en YouTube, porque ya estamos subiendo los videos a YouTube. Para quienes no tengan Facebook, pues lo puedan compartir. Pondré el enlace aquí en mi página de Facebook. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Bendiciones para todos. Hasta luego. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonista de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano.